Muchísimas gracias, Francis, Yerjan y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Gracias por la sintonía y por los mensajes, haciéndonos referencia de sus comunidades, del acontecer y sobre qué opinan sobre los temas que son tendencia en nuestro país. Y por supuesto, uno de ellos es el de la tercera dosis de la vacuna que busca el gobierno implementar a todos los dominicanos. Otro tema que ha sido tendencia en nuestro país es este movimiento que se ha estado dando a través de redes sociales, Twitter, es la solicitud de diferentes comercios pidiendo al gobierno que sencillamente nos dejen trabajar. Precisamente ayer hablaba de este tema. ¿Qué piensa hacer el gobierno luego de que pasen estos 7 días? Hasta el 7 de julio se mantendrá el toque de queda en la República Dominicana en el horario establecido, donde no se permite el consumo de alcohol hasta las 3 de la tarde, donde hay por diferentes ciudades diferentes horarios partiendo del nivel o el porcentaje que haya de positividad con el asunto del COVID. Pero nosotros nos preguntábamos, y es lo que referíamos, sobre el comportamiento tanto a nivel ciudadano y con el gobierno y del gobierno en torno a las medidas aplicadas en lo que tiene que ver con el cierre de negocios, los teteos y el no permitir a las empresas que ya luego del horario del toque de queda, pues sencillamente deban de cerrar sus puertas. Y nos preguntamos también cómo se harán los restaurantes, cómo se harán los comercios que deben de cerrar para hacer el pago de sus nóminas, de sus gastos fijos, de sus locales, del pago de empleados y todos estos gastos que mensualmente tiene un negocio y que es imposible, muchachos. Y vamos a poner la otra imagen donde ha sido tendencia en redes sociales, que donde es imposible que se pueda permanecer. Señores, esto es serio, se van a ir a la quiebra muchos negocios. Y si estuviéramos hablando de restricciones serias, restricciones severas, de que todos se estén cumpliendo, pero sabemos que la realidad es otra. Solo están cumpliendo los negocios que ya por una restricción del consumo de alcohol y por una restricción del horario deben de cerrar sus puertas. Acá, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, a las 9 de la noche. Usted sale y hace una vueltecita o hace un sondeo por nuestro pueblo y los comercios, ya después de las 9 de la noche, aunque hay un libre tránsito, sencillamente no pueden recibir a nadie. Luego de las 3 de la tarde, no puede vender en el caso de los restaurantes, las cafeterías, ¿dónde se cumple? Porque en los barrios sabemos que no es así. No pueden vender alcohol y esto da como consecuencia que el que pensaba o piensa ir a un restaurante sencillamente, si no consume su traguito, pues no visite el mismo. Esto ha dado como resultado que estén vacío, que estén totalmente sin una persona consumiéndole. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta salir así. Y hay un sector, señores, muy importante que se está viendo afectado y que agrupa muchas familias que se benefician de los salarios que reciben para poder mantener sus hogares y que va a ser imposible continuar trabajando. Sencillamente se van a ir a la quiebra. En un punto o un momento de desesperación se ha estado dando esta tendencia, solicitándole sencillamente al gobierno, déjennos trabajar. Nosotros entendemos y esperamos que a partir del 7 de julio, a partir de la semana próxima, ya hoy estamos a primero, pues el gobierno tome en consideración este tema con el toque de queda. O hacemos cumplir de manera real a la ciudadanía o sencillamente vamos a aperturar, porque no es posible, señores, que los comercios, los negocios tengan que cerrar y que la gente en los barrios y en las calles siga con sus fiestas, que siga con sus aglomeraciones, que siga con los teteos en las cabañas, en los hoteles, en las altas élites y todo el que desea aglomerarse sencillamente lo hace porque no ha habido un cumplimiento. No ha habido un respeto por ese toque de queda. Tenemos casi 2 años, 1 año y tanto, ya en el establecido toque, en la establecida restricción de horarios, que solo lo cumple un sector. ¿Y cuál es el sector que se ve más afectado y que debe de cumplir? Los negocios formales, que tienen nóminas altas, que tienen que pagar seguridad social, que tienen que pagar luz, que tienen que pagar locales, que tienen gastos que son imposibles sustentar con un cierre o con una restricción de horario. Y esto sencillamente radica en algo básico. De la siguiente pregunta. Tenemos un alza de los contagios, tenemos un alza de las muertes.
gobierno de Luis Abinader, Gabinete de Salud, te dice que no está rindiendo los resultados esperados, el establecido toque de queda. Hay otras medidas que se deben de implementar. Hay unas, hay algo que se debe de hacer en lo que tiene que ver con reforzar o restringir de manera real, que casi nunca se ha dado en los barrios, en las comunidades, para que no haya aglomeración. O sea, ¿qué se debe de hacer desde las políticas de salud? Yo quise retomar el tema hoy porque es que veo inconcebible que los negocios tengan que cerrar sus puertas cuando tienen compromisos bancarios, señores, cuando tienen préstamos para poder salir adelante, para poder mantener e ir creciendo desde el punto de vista empresarial. Pero con este establecimiento no es posible. Son muchas las familias que van a quedar desempleadas. De hecho, yo conozco restaurantes que han debido de cerrar sus puertas. Entonces, así no puede, así no podemos, muchachos, sencillamente sumarnos a este llamado de diferentes comerciantes de que al gobierno que retome o que tome más bien en consideración el establecido horario del toque de queda. Bueno, nos vamos ya, señores. Gracias, Carolina. Pedir por disculpa tu tema. Disculpa a los WhatsApp. Sí, demasiado WhatsApp. Demasiado. Me dicen que el programa lo van a extender hasta las 12 del mediodía. Nos vamos a llevar, bueno, a Roberto Neri. Ahí. Ya ustedes saben. Pues, ya. Saludos. Bueno, muchas gracias. Mi hermano Roberto Neri. Muchas gracias.